Bendiciones, volvemos con la review de naves, esta vez, sí, para mostraros esta pedazo de nave que está dividida en dos partes, lo que vienen a ser los módulos habitables y luego la nave, es decir, núcleo de ordenador, puestos de control, la cabina y demás. En fin, esto es más que nada para destacar el exterior, pero como nave, es bastante impresionante. Quiero decir, muchas de las naves que he hecho están centradas en los diseños que tienen, ya sea por el exterior, el interior, o algunas están chetadas por ciertas cosas, pero ninguna es perfecta. Bueno, de hecho, igual alguna os he subido que he intentado hacer perfecta, en plan cumpliendo todas las expectativas, todo lo que necesita una nave, pero esta lo que destaca es el diseño exterior. Principalmente, digo, este diseño, separarla en dos naves, al igual que Surcador de Abismos, es una buena idea para hacer una nave distinguible. Así que ahí tenéis la mía. Voy a ver si encuentro el... ahí está. El ordenador para mostraros algunas de las piezas, también los módulos, ¿vale? Así que podéis pausar un momento para fijaros en la clase de cada uno de los sistemas, en el alcance, la cadencia, la potencia y todo eso. Como veis, todo es clase C, salvo los escudos clase B, pero que no os engañe, ¿vale? Son los de la vanguardia, estos creo que se desbloquean tras hacer las misiones de la vanguardia y, en resumen, es mejor que el resto, es mejor que el resto. En cuanto a la salud, en cuanto a la potencia, y no me he fijado en la velocidad de regeneración, casco y demás, pero creo que sí, o sea, es mejor en todo, solo que es de clase B, ¿vale? Lo puedes aplicar sin necesidad de tener el rango alto. Como veis, el resto es clase C. Ahora, vamos a pasar a algunas piezas, en particular también mostrarla un poco así, de lejos, aunque ahora también la veréis en el espacio. Como veis, hay mucha estructura, ¿vale? No he hecho tantas naves metiéndole estructura, casi todas han sido centrándome en meterle cuantos más módulos posibles, ¿vale? Porque llega a un límite. De hecho, esta no ha llegado ni siquiera al límite, aún le podría poner alguna que otra cosa, pero no hay mucho más donde poner. Pero sí, esta está bastante... Ay, por cierto, algunos veréis esto vacío, no le puedo poner ni una ventana, ¿vale? Si ha... Oh, y de hecho, sí ha alcanzado el límite. No había probado poner más cosas, pero sí ha alcanzado el límite, aparentemente. No puedo poner ni una ventana ahí, porque supera el largo de la nave. O sea, no puedo poner ni una ventanita aquí porque supera el largo. Es lo más larga y lo más ancha que puede hacerse. Y algo, un dato curioso es que esto es estructural, ¿vale? Sin embargo, aparece, o sea, funcional cuando lo ves en el espacio, cuando estás usando la nave, ¿vale? Se enciende igual que cualquier de los otros motores, lo cual es un dato interesante de cara a la decoración exterior. Es como un motor, aunque no funciona como un motor. Dicho eso, vamos a pasar al interior. Creo que ya es suficiente de mostrar las piezas y demás, y también la veréis en el espacio en alguna que otra batalla. Debía haber destacado la movilidad, la podíais ver antes si traéis un poco atrás en el vídeo, porque básicamente sigue teniendo movilidad. Muchas de las naves que he hecho terminan teniendo movilidad cero, ya sea porque le pongo 1000 de espacio de, o sea, de hecho más de 100.000 de espacio de cargamento, o porque le pongo demasiados módulos por X razón, pero esta sí que tiene movilidad, se maneja genial y pega durísimo, pese a que creo que no tiene las mejores armas tampoco. Hay par de ellas que las puse aleatoriamente. Ahora, sí, he añadido un par de decoraciones, pero no están tan decoradas como algunas otras naves que habréis visto o veréis pronto, ¿vale? Lo que sí he añadido son el panel de misiones, autoeliminación de recompensas y algunos bancos de trabajo que enseguida veréis, ¿vale? Como veis, hay naves también, o sea, perdón, ventanas debajo de la nave en algunos cuartos. Y esto viene a ser el camarote del capitán, ¿vale? El primer área donde entramos. Luego esto es una escalerilla básica, no hay nada, ni tampoco he añadido decoración todavía. Y luego tenemos la cabina, que es una cabina Strout de hasta 8 tripulantes, creo, era, si no me equivoco. Puede que 5, de hecho veo aquí 5, sí, así que igual es la de 5. Está solo por variar, ¿vale? Siempre le puedo poner la de 8 tripulantes de... de Deimos, pero es por variar. Ya tengo varias naves, así que les pongo distintas cabinas. Lo importante es la capacidad para la tripulación, y eso lo puedes aumentar con los puestos de control, entre otras cosas, ¿vale? Esto es básicamente para poder utilizar a la tripulación, tener más gente y sacarle partido a sus ventajas, en el caso de los que mejoran los motores o la capacidad de carga o demás que puedes mejorar. A todo eso haré un vídeo dedicado a eso en alguna otra ocasión, dedicado a lo que los compañeros pueden ofrecer a las naves o en los refugios, por ejemplo, que es una duda que tienen muchos. Y se puede profundizar mucho en eso, o sea, la verdad, es muy interesante y algo que muy... Oh, Dios mío. Vale, sí, se ha bugueado un poco el planeta y tenemos algo que ha crecido ahí. Pero sí, como os digo, vídeo de eso en otra ocasión, hay mucho de lo que hablar. Dicho eso, y muy poco que explica el juego, es lo que quería terminar de decir. Aquí tenemos la sala del núcleo del ordenador, tenemos el panel de control y una planta en medio que, sí, no podemos utilizar nada de aquí. Luego la veréis en el espacio mejor. Aquí tenemos el gran pasillo. También parece que ha crecido algo de vegetación aquí en medio.
Pero bueno, aquí entramos en lo que viene a ser el comedor, que ya cuenta con fogones, no he tenido que ponerlo yo. Esto viene en todos los módulos de comedor. Este es el Hope Tech, por eso, si os interesa el diseño interior. Y oh Dios mío, creo que voy a tener que enseñar esto de nuevo después rápidamente desde el espacio porque no se ve nada. Entonces, los puestos de combate, si no recuerdo mal, añadí el laboratorio de investigación aquí. La consola de navegación ya viene de serie, ¿vale? Con este módulo. Y luego tenemos este... ahora no sé cómo... pasillo, ¿vale? Es uno de los módulos como de pasillo que puedes poner. Lo veréis luego desde fuera, supongo que os habréis fijado, pero básicamente es uno de los pasillos que podéis obtener en Hope Tech. Los Hope Tech son los únicos que tienen este tipo de pasillos y los finos por los que he pasado antes. Que yo sepa, ¿eh? Creo que son los únicos. Y bueno, aquí tenéis algunos bancos, como podéis ver, y estos son dependencias. Donde iba a añadir alguna cama más, puede ser, o algo más. Ya añadiré cosas en otra ocasión. En este vídeo me he centrado en mostrar el exterior. Bueno, el interior de la nave, no con los pasillitos y demás. Y el exterior, que creo. O sea, y el cómo funciona en el exterior, en el espacio, que enseguida lo veréis. Añadí más camas solo porque... añadirle realismo, porque va a haber más peña, supongo. Pero técnicamente debería añadir módulos para eso. Porque esto de la decoración no podría hacerse. Ya todos los que se lo pregunten es añadiendo el comando este que veis aquí, player.placeatme, eso añade un panel de decoración a vuestros pies, donde sea que os encontréis, y os permite decorar la nave. Solo se puede hacer en PC, que yo sepa, por ahora. Pensé que en Xbox también podíais tener acceso a la consola de comandos, como en otros juegos, pero parece que no, por lo que me comentaron. Si se puede, lo que sea, ya os lo explicaré, o lo podéis buscar en Google, supongo, pero sí. Ya os explicaré si hay algún otro modo de hacerlo, porque hay mods, ¿vale? A saber si Bethesda de hecho decide hacerlo oficialmente, porque sería lo suyo. Además también de darle otro uso a los módulos. Estoy bastante seguro de que harán eso en el futuro, pero por ahora es bastante inútil tener una enfermería cuando no sirve de nada. O sea, viene con el laboratorio de investigación a veces, o con lo de desarrollo de medicinas. O sea, lo para crear medicinas. Pero podrían hacer que las camillas sirvieran para curar ciertas enfermedades. O es para lo que sirve una enfermería, ¿no? A veces tienes que ir al médico. En Starfield, quiero decir, tienes que ir a buscar a un médico a X planeta. Y podrías hacerlo en tu nave con ese módulo. Deberíamos. En fin, no vais a flipar mucho con el despegue porque tengo el mod que hace que lo vea todo en primera persona. Lo que para mí es más inmersivo, mola bastante más. A veces se vea un poco la luz, como habéis visto antes. En otras veces es más fluido, mola más. Pero bueno. Ahora vamos a mostrarla en el espacio, la velocidad que alcanza, y de hecho para eso vamos a aumentar un poco los motores. Como veis, se le pueden mejorar los motores, le podría haber metido al menos uno más, ¿vale? Pero eso no es en lo que me he centrado a la hora de crear esta nave. ¿Vale? Como veis, ya alcanza un buen de velocidad y parece que tenemos una oportunidad de mostrar lo duro que pega esta nave. Nos vamos a enfrentar a Revelation 2 de la Casa Barón, nivel 54. Como veis, los escudos están aguantando y, Dios mío, ahora lo he perdido de lo rápido que he girado. Y ahora vais a flipar lo duro que pegan los misiles. Tardan en regenerarse, pese a tener un montón de energía para ellos. Y, Dios mío, espérate. Voy a aumentar la potencia de los misiles, que acabo de ver que está algo baja. Y como veis, se puede aumentar aún más la potencia del resto de armas. ¿Vale? Esto, de hecho, lo tendría que haber preparado antes de combate. O, bueno, simplemente haberle dado como lo tenía preparado, pero... quería mostrar la potencia de los misiles al máximo. En fin, le he metido uno de los misiles, que como veis es el 50% de estos. Le he metido algo de... con las armas principales. Pero son los misiles los que se lucen, son realmente impresionantes. Voy a mostrarlo así en cámara lenta, un poco de las armas principales. Y ahora ya es que un misil 100% lo va a destruir. Supongo que es difícil demostrar lo potente que es un solo misil ahora, pero es impresionante. En fin, vamos a terminar con este y os enseñaré un ejemplo de lo que he grabado antes, porque me enfrenté a tres naves juntas y no tuve ningún problema para terminar con ellas, fijaos en esto. Ahora, quizá no fue el mejor de los enfrentamientos, pero bueno, fue algo rápido e inesperado, ¿sabes? En plan, es gameplay real, ¿sabes? En plan, no estábamos ahí buscando naves solamente para bajar a un par de, sino que me encontré a estas tres así de frente y tal cual vinieron, tal cual se fueron. Fallé unos misiles ahí que habrían hecho que esta nave ya estuviera destruida a estas alturas, aunque como veis, ni siquiera me pasó por al lado, ya está destruida también. Y ya íbamos por la última de nivel 54. Creo que no llegué a cargar... ah, sí, cargué unos misiles. Uy, de hecho ahí creo que podéis haber visto mejor el impacto de estos, es increíble. El único problema
es que no tiene cargamento. Y a estas alturas es que es imposible hacer una buena nave con el cargamento que necesito. Tengo más de 40.000, ¿vale? Y para eso tengo una nave de más de 100.000. Básicamente lo guardo todo ahí y luego paso a la nave que más me interese. El problema es que no puedo guardar cosas a menos que la haga principal. Así que de vez en cuando la hago principal, guardo lo necesario y cambio de nave. Os mostraré más naves próximamente, ¿vale? Algunas que incluyen buenas capacidades de almacenamiento. Al menos hice una dedicada a todo. No en plan buenas armas, pero también buena cantidad de almacenamiento y bien todo salvo movilidad. Porque es que no se puede mejorar la movilidad con el límite de motores que hay y la cantidad de almacenamiento que le puse. Pero ya veréis, esas y otras naves que probablemente os interesen. Más o menos que esta, al menos por otras razones. Cada una intento que destaque por algo en especial. Y esta destaca creo que por el diseño exterior, al interior también, podemos argumentar, y porque se maneja genial. Pese a todo lo que le he metido a la nave, que no es poco. Así que decidme qué os parece abajo en los comentarios, compartid vuestras ideas también en los comentarios de cosas que queráis que prueben naves y demás. Y como os digo, veréis otras reviews próximamente, y no solo de naves de este estilo, sino otras que ya se pasen de los límites. Quiero decir literalmente, o sea, meteré el mod para pasar de los límites y haré ese tipo de naves también. Aunque estas también las seguiré haciendo sin duda. Para todos aquellos que no tengáis mods, para los que queráis hacer naves legales, que se diga, por así decirlo, ¿vale? Sin uso de mods, sin uso de comandos ni nada. Y bueno, cuando veis decoración por ahí, pese a que el vídeo no se trate de eso, pues eso, o sea, es lo que hay. A veces lo hago pues personalmente por añadir algo, por dar más ideas, ¿vale? Pero sí, en cuanto a la decoración, lamentablemente supongo no se puede hacer en Xbox porque no se puede activar lo de la barra de comandos, por lo que tengo entendido, por lo que me dijo un comentario. Pero aún así, pues igual veis alguna de esas cosas simplemente por decoración más que otra cosa. Dicho eso, decidme qué os parece en los comentarios y con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo y de verlo. Adiós.